Participado con Graciela Doñate y Alejandra Kluga. Bueno, Graciela la conocemos por todo el trabajo ahí en Hemoterapia, Alejandra por su trabajo en Jano por Todos. Actividades en la semana de donación de sangre y registro de donantes de médula ósea. Chicas, ¿cómo les va? Bienvenidas. Muy bien. Dos grandes trabajadoras de estos menesteres. La vida nos juntó. Mirá que dos. No sé si está bueno o mal, bueno, no importa. El tiempo dirá. No, todas las cosas que hemos hecho. Está muy bueno. Bueno, cuéntenme, hablemos de fechas. Estamos en el cuarto año, hacemos cuarto esto. Año ya. De esto de la semana de Jano por Todos y de Hemoterapia. En el mes del niño. Correcto. ¿No? La idea fue esa. En un principio fue para dos caras visibles, dos chicas que necesitaban médula. Y bueno, después ya quedó establecido que en agosto hacíamos esta semanita. ¿Jano hubiera necesitado trasplante de médula? No, en realidad hay también medio un mito con eso. No, en general la mayoría de las patologías del cáncer no necesitan trasplante. Correcto. Solo algunos tumores de linfomas y eso, sí. Y algunas leucemias. Correcto. Y en algún caso de que no resulte el tratamiento quimioterápico, claro. Puede terminar en una donación. Déjame recordar, no todos tienen por qué saberlo, que Alejandra Kluga era la mamá de Jano, un chiquito que falleció de cáncer, y todo ese dolor Alejandra lo pone en esta organización que es Jano por Todos. Cuando Jano estaba en vida, había un eslogan que era Todos por Jano. Exactamente. Lo recordamos, lo difundimos de haberlo tenido a Jano acá, de haber charlado con él. Y ahora es Jano por Todos. Exactamente. Y ahí está Alejandra con un grupo. En ese momento, que no estaba yo cuando le pusieron el nombre, nos pidieron autorización y nos encantó y fue un orgullo. Era eso, pensar en todos los que vendrían. Y en realidad vinieron, y vinieron muchos más. Muchos. Así que bueno, y ustedes ayudan, digamos, a todos los chiquitos y familiares. Y a la familia, de chiquitos, claro. Con cáncer. Sí, tal cual. El acompañamiento en todo sentido, en lo que la familia vaya necesitando y vaya queriendo que los acompañemos. Eso lo recordamos porque no todos tienen por qué saberlo. Pero bueno. en el marco de muchas actividades que tiene Jano por Todos, cuando llega el Día del Niño, está esta semana. Exacto. Esta semana, que como bien dijo Ale, hace 4 años atrás fueron por dos caritas muy visibles en nuestra ciudad. Y hoy es por todos, como vos recién decías, Jano por Todos, ¿no? Y un poco sumando a lo que vos recién decías, esta empatía que se crea con estas organizaciones, que se entiende y que la pasa, ¿no? Entonces yo creo que por eso el trabajo de Ale entiende la mirada, entiende las desesperaciones y eso de poder tener a alguien que lo haya transitado. Tal cual, sí. Ayuda. O acompañado a familias. Exacto. Que lo tuvieron que transitar. Y nosotros, ¿no? Por suerte nos encontramos, por suerte el servicio de Hemoterapia ha encontrado a Jano y venimos trabajando, somos tres organizaciones que ya hace rato estamos. No Me Olvides, Pami Tandil, Jano por Todos y el hospital. Y esta semana, que va a ser la semana que viene, son 13, 15 y 17, día por medio. Lunes, miércoles y viernes. Lo vamos a hacer lunes y miércoles en el Zoom del Hospital de Niños, que es detrás del Hospital de Niños, sí. En el playón. Se va a entrar directamente por ahí. Se entra ahí, por atrás, por el playón. Por el playón. Bien. Donde vamos a hacer donación de sangre y registro de donante de médula ósea. Buenísimo. Justamente ahora estamos, nosotros enviamos... Ahí está el flyer. Ahí está el flyer, exactamente. Precioso. Gracias, bien. Juan, nuestro diseñador. ¿Juan diseña? Sí. Buenísimo. Tiene un apellido tan largo y tan raro que nunca me lo acuerdo. Déjalo ahí nomás, entonces. Y se sumó el multimedia, también nos acompaña. Sí. Muy bien. Enseguida, cuando hablamos esta semana, la semana pasada ni lo dudaron, así que también nos acompaña en la difusión, que es altamente importante. Bien. La difusión es lo que nos ayuda. Vamos. Y el 17 en el Zoom de Salud Mental. Ah, a la vuelta. Enfrente. Enfrente. Exacto, así que va a ser todo ahí cerquita. Exacto, porque así lo, es el compromiso del hospital colaborando con esta semana. Bien. El año pasado fue muy exitosa, ¿te acordás, Ale? Sí. Muy lindo. Entretenimiento. Ah, va a haber entretenimiento. Por supuesto, va a estar el payaso Cocoliche que nos acompaña siempre. Ah, mira. Y Gabriel Arre, que bueno, que con su guitarra un día dijimos, si ponemos esto de la música, bueno, al final lo convocamos a cada vez que puede hacemos. Maya, puede ir Minera, puede que canta. Mi hija canta. Y bueno, y entre la espera y la desesperación de, sí. De que el tiempo se pasa, volvamos. O tiene miedo. La donación de sangre. La gente se va entreteniendo, claro. Y empiezan a cantar y cantan los médicos, cantan. Sí, todo. Se baila. Todo. A veces hacen algún bailecito porque ellos hacen folclore. El tema es así, la donación de sangre es de persona sana. Entonces, por eso mismo,
uno le da este marco de distensión, de poder vivirlo como una fiesta. Como una fiesta, de poder dar sangre. Porque están regalando vida. Tal cual. Es eso, es el regalo de la vida. Ni hablar del registro de donante de médula ósea, donde si bien, como explicaba Ale, no todas las patologías conllevan a un trasplante de médula ósea, pero aquellas que lo llevan, nos estamos manejando con... se consigue un donante cada 40.000 personas. Por eso el registro es mundial. Y lo que hay que explicarle a la gente que en estos 3 días lo primero que va a hacer es registrarse. Para poder registrarse tiene que donar sangre y de ahí se toma la muestra, que es la que va a Incucay, e Incucay le hace el estudio de ADN, es HLA, pero bueno, pongámosle el de ADN, que es el que queda en el registro y es donde cada vez que aparece un paciente se compara contra ese registro. Bien. Y ahí sí comienza la donación de... Si es seleccionado, lo que... Aparte de eso, pensar más allá de poder salvarle la vida a un chico o un adulto de Tandil, sino de pensar en alguna persona en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. Porque como bien decías, uno en 40.000. Uno en 40.000. O sea, que puede haber una persona que esté donando acá para alguien, no sé, de Malasia, alguien tal que cual, no tal cual. Ya ¿cómo Tandil ha pasado? Tiene 3 donantes efectivos. Ah, mirá, qué bueno. Es muy alto, es muy alto y... Este verano conocimos, sí, que ya lo vamos a localizar para traerlo. Porque justamente en ese momento estaba aplicándose unas inyecciones para poder donar médula ósea. Qué bueno. Uh-huh. Lo importante es que para estar en el registro, solamente con sacarte sangre. Con donar sangre. Sí, claro. ¿Por qué donar sangre? Porque lo que se en los organismos, estamos hablando de que los estudios que se le hace serológicos a la sangre son muy caros. Entonces, con Incucay y los bancos de sangre se dijo, donan sangre, le hacen el estudio y ya ahí hay un ahorro de parte de Incucay. Claro. Y ya nosotros ya le derivamos la muestra con el filtro de los estudios que le hacemos de las enfermedades transmisibles por transfusión. Correcto. Así que eso está bueno. Donando sangre ya entras en el banco de médula. Y después para donar médula no te hagas ninguna... locura, no. Que te abra en la espalda, no. Que te vas a quedar paralítico, no es médula, ¿cómo se llama esa? Espinal. Esa es la médula espinal. Esto sale de los huesos, pero además te lo pueden sacar desde la misma sangre. Médula ósea está dentro de los huesos planos, cadera, ¿sí? ¿Y qué es la médula ósea? Es donde están las células madres de todo nuestro sistema sanguíneo. Correcto. Ahí es la fábrica. Tatarabuela del glóbulo rojo, el glóbulo blanco, todas nuestras células. Y entonces, como vos bien dijiste, hay 2 formas de donar. Una por sangre y la otra una extracción bajo anestesia directamente desde del la huesito cadera. Del huesito de la cadera. Pero eso, otro día lo charlamos. Sí. Las distintas variables, todo depende la enfermedad del donante, si se necesita más puro o no. Correcto. Y es lo que decimos siempre, no es un riesgo de vida para nada, para el donante, y le estás regalando. Le estás dando, salvándole la vida a alguien. A otra persona. Le estás salvando la vida a alguien. Bueno, nos ha acompañado muchas veces Carolina, que ella fue, recibió la médula ósea. ¿El año pasado vino? Sí, el año pasado vino. Charlamos con ella. Esto es una charla de living. Es que efectivamente por eso vinimos al living, tal cual. Cuenten entonces, vamos a reiterar las fechas, vamos a poner el flyer de nuevo, y los requisitos, como siempre decimos, son siempre los mismos, pero hay que reiterarlos para tenerlo en cuenta. Bueno, recordamos que a diferencia de la donación de sangre, para donación de médula hay un límite de edad que es el de... 55 años. En cambio, para sangre, 65. Ahí está. Ensayamos el dúo. Maravilloso. Después, ¿otros requisitos entonces? A partir de los 18 años pero también 18. Se puede, ¿no? Habían dicho que se podía a los 16. Se puede donar a partir de 16, lo que pedimos es que si puede acompañarlo un adulto responsable para firmar. Bien. Pero a partir de los 16 años ya se puede. Cumpliendo con los mínimos requisitos de no estar anémico. Contando con buena salud. Recordemos que somos un remedio. Mínimo 50 kilos de peso. Exacto, porque nos molestan los flacos. Los flacos, sí. es una discriminación. Y el tema de las... Hay una pregunta que hacen siempre. El tema de las medicaciones. Muy bien. Medicaciones. Si estoy tomando medicamentos. Bien, si estás tomando antibióticos, tiene que haber pasado 1 semana de la última ingesta. Bien. ¿Sí? Yo tengo tiroides, gracias a Dios todos tenemos tiroides,
Pero aquel que no le funciona bien, sí, ¿sí? Y es y está bajo control y demás, puede donar. Puede donar. ¿Sí? Salvo de que tenga alguna enfermedad directa de tiroides, como es Hashimoto y demás. Pero igualmente, si tiene duda, que se acerque, pues en la entrevista lo charlamos. Después, ¿tatuajes? Mirá, otro medicamento. Ah, sí. Hay gente que por ahí tiene algún problema de próstata o se le cae el pelo y toma una droga que se llama finasteride. Finasteride. Finasteride, ¿está bien? Sí. Esa tiene, te compliqué. Sí, porque no tiene puede... una exclusión. Sí. Yo no recuerdo ahora si es te seis compliqué. Meses de la última bien, pero si están tomando, no se porque, puede. Exacto, más que nada porque esa nos da falsos positivos en las pruebas. Correcto. Ajá. Altera bien. Las pruebas serológicas. Para entonces tener yo en cuenta. Saco la bolsa, la unidad de sangre, no porque el paciente tenga un problema, el donante, sino porque esa droga va a dar un falso positivo. Exacto, da falso positivo. Correcto. En las pruebas. Perdón, bien. Si yo lo tatuaje, decía, tatuaje. Otra pregunta. No, al de la presión. ¿Al de la presión? Presión. Aquel que tenga una presión esencial, hipertensión esencial, no por una causa anatómica, o sea, con stents y demás, ese no puede donar. Pero generalmente en los tiempos que vivimos, cualquiera tiene presión alta, ese día que no tome a la mañana la pastilla, porque la donación de sangre produce una baja de presión. Te baja un poquito. ¿Sí? Pero puede bien. Donar. Bien. Tatuajes y piercing pasado un año. Bien. ¿Sí? Bien. Vayan desayunados, no lácteos, pero sí desayunen, porque hay gente que dice, ahí estoy en ayunas desde anoche. ¿Un té con galletitas no. puede té ser? Té con galletitas livianas. Mate, sí, mate, livianito, sí, mate, cafecito, un cafecito. Mate, té, café con leche. Azúcar, sí. Sí. Azúcar no hay problema. No, para nada. El tema bien. Es los lácteos. Lácteos. También, porque te infiere en las pruebas. Perfecto. Y puede donar el que donó hace 3 meses. ¿Verdad? 3 meses. Bien. Bueno, ¿alguna otra cosa? Pero así. Estamos y además, siempre hay un desayunito para los que van a desayunar. Obviamente, no me olvides. No me olvides. Bien. Ellos se encargan del desayuno y contención, postdonación y predonación. Perfecto. Ellos te ayudan, te contienen. También van a estar las chicas del Instituto AMENT, que están cursando su último cuatrimestre de la carrera. Ajá. Así que bueno, un equipo como siempre bastante completo. Y bien, para ir a donar, reiteramos por favor los días, va a ser lunes, miércoles y viernes. Exacto. 13, 15, 17. Bien. 8 a 11, lunes y miércoles, Zoom del Hospital de Niños, viernes, Zoom de Salud Mental. Con una buena fiesta final. Una gran fiesta va a ser. Y esperamos superar, el año pasado fueron 110 donantes. Bien. Aproximadamente 35-40 por día tuvimos. Buenísimo. Bueno, se va a superar seguramente. Así que es lo que se espera. Alejandra, muchas gracias. Graciela, gracias. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Campaña de donación de sangre. A colaborar entonces, Hemoterapia, Jano por Todos, no me olvides, un montón de instituciones que trabajan para esto. Hacemos la pausa, ya seguimos.